Este miércoles, mitad de semana, soy Jessica Gil y en nombre del titular de esta emisión, Gustavo Adolfo Infante, que anda de vacaciones, de muy merecidas vacaciones, les doy la más cordial. Bienvenida, quédese con nosotros. Traemos buena información porque a los famosos no descansan y nosotros tampoco, querido Roy. <laughs> nosotros ¿Cómo? menos. Nosotros tampoco y este equipo de trabajo tampoco. ¿Cómo estás, Roy? Muy, muy bien, ya es miércoles. Ya... Qué rápido se nos va, está yendo sí, la semana, rapidísimo. ya estamos a la mitad. Nosotros no de vacaciones como gusta, aunque quisiéramos. Pero la verdad es que muy contentos de estar aquí con ustedes y obviamente encargándoles sus likes, sus corazoncitos, este, sus comentarios. Yo la verdad es que leo todo los comentarios me divierten hasta los malos, ¿sabes? O sea, los malos no son no son bonitos, pero la verdad es que No, los pues lea. no los malos no pueden ser bonitos <laughs> pero la verdad es que hay que tomarlos con filosofía o sea, de repente se avientan cada cosa que hasta digo cuánta creatividad tienen para los comentarios malos y yo hasta eso se los agradezco, la verdad es que les pongo gracias por el comment, lo voy a tener en cuenta tiene mucho que ver en cómo en qué tanto dejas que a ti se te, las, se te resbalen las cosas y que disfrutes que esto es así y que no puedes estar con gente que no te conoce, entonces qué padre por los malos comentarios también porque eso le da jiribilla, le da chismecito nosotros nos dedicamos a esto y hay que aguantar. Oye, por cierto, no estamos ahorita en Facebook. Hay algún problema que están nuestros ingenieros tratando de de solucionarlo y nuestra community manager que ya regresó después de unas largas vacaciones, Cintia ya está aquí. Muy en, ya lo están solucionando a ver qué, qué sucede con Facebook. Además me gustó eso, nuestra community manager. Nuestra community manager, por supuesto que tenemos, somos un equipo chiquito, pero que por supuesto debe de haber una community manager y es Cintia. Y de estatura también. Y de estatura también. Y, y la verdad es que algo pasa con Facebook. No sabemos por qué estamos fuera de, de Facebook. Nuestros ingenieros están tratando de solucionar Mientras tanto, estamos con ustedes aquí en YouTube. Esperamos su like, que es muy importante para nosotros. También sus comentarios, que se los agradecemos enormemente. Y que en cuanto ya esté solucionado esta situación con, con Facebook, les estaremos avisando que ya estamos también transmitiendo completamente en vivo a través de esa plataforma. Mientras tanto... Eh, seguimos en YouTube con muchísimo gusto para llevarles la mejor información. Este miércoles, mitad eh, de semana, ya lo sabe, a través de Gustavo Adolfo Infante TV, pueden buscar y, y además disfrutar todos los videos de las vacaciones que ha compartido nuestro querido Gus. Ahí está todo el material que a pesar de que está de vacaciones. Nuestro querido Gus nos está mandando todos estos videos y estas imágenes padrísimas de su viaje, así que échense ahí un clavado en, en los videos de YouTube en, eh, de, y en Facebook también de los viajes de Gustavo y también, ¿por qué no?, en el portal de Gustavo Adolfo Infante TV, que también está la mejor información de, de los espectáculos, también ahí pueden leer todas las columnas de Gustavo, estar muy bien enterados de todo lo que pasa en el medio del espectáculo en Gustavo Adolfo Infante TV, ¿te parece? Así es, voy a, voy a entrar a todos esos fíjate que luego... Se me olvida entrar al portal, entonces ya lo puse Como en no, mis pues favoritos, para estar allí Que no se te olvide, oye ¿Y empezamos con información? Empezamos con Información y fíjate que ya quisiera yo <laughs> Un festejito como sí. estos Para mi próximo cumpleaños, ahora En septiembre se me va a antojar hacer Un, un cumpleaños a lo grande como el del señor Julio César ah, Chávez, es. que está De manteles largos festejando, mm, yo Debo mm. ser honesto, pensé que era más grande Está festejando sí, 60 años Pero fíjate que, que ahorita vamos a ver Las imágenes, estuvo festejando la noche de anoche, eh, su cumpleaños número 60. Dicho sea de paso, se ve muy bien eh, sí, Julio César verdad, sí. Chávez, y además, verlo así, querido Roy, estarás de acuerdo conmigo. Eh, verlo así también, Bueno, ahorita vemos en las imágenes que su hija Nicola acompañado de Sebastián Rulli y Angelique Boyer, que fueron uno de los invitados. También estuvo la Chupitos, estuvo Roberto Palazuelos. Mira, ve nada más al señor Julio César Chávez, qué bien se ve, qué elegante, qué delgado. Y, y además, verlo bien, querido Roy, porque sabemos de la lucha constante que, que hace él solo por hoy, ¿no? Eh, en cuanto a, a las adicciones que, que ha tenido. Ahí está Roberto Palazuelos también, que fue a acompañar al boxeador en este festejo de sus 60 años que, que también estuvo el polémico mira el canelo que le mandó un mensaje. Un mensaje, en videíto. Vimos también por ahí a Poncho de Nigris, que también andaba con... Ahí, ahí está, creo que es Edith Márquez, la que le está sí, dedicando ahí. Unas, le está cantando. Andaba por ahí también a, a unas estrellas internacionales. Ya está, ni puedo pronunciar los nombres, pero uno de los villanos de... <risa> <risa> es que se me fue. Estaba el, el papá de, del Checo Pérez, eh, este eh, señor sí. muy polémico, pero también Yolanda Andrade. Bueno, Edith Márquez estuvo cantándole gran parte de la fiesta, pero estuvo Yolanda Andrade, que sabemos también, Julio César Chávez, en esta lucha que ha tenido en contra de las adicciones, pues en ese paso se ha encontrado con, con personas, con amigos, con conocidos, que precisamente también están en esta lucha eh, por salir adelante, por dejar alguna adicción. Una de ellas fue precisamente Yolanda Andrade, a quien Julio César Chávez eh, siempre estuvo ahí tratando de ayudarla, tratando de salir adelante y lo logró. Y por supuesto que Yolanda Andrade. Se lo agradeció y qué mejor momento que ayer en este festejo. Vamos a ver. Como ser humano que eres hermoso y eres grande y eres tan noble y eres tan inspirador para todas estas nuevas generaciones que quieren dedicarse al boxeo. Tus carigas, hemos estado juntos. 60 años mi amor, 60 años y he vivido contigo tus triunfos Qué bonito. No es de bien nacido, será agradecido y Yolanda Andrade siempre lo ha dicho que está agradecida. Es siempre por este apoyo este cariño y además que no debe de ser fácil querido Roy el hecho de que estás en esta en esta lucha constante y que a veces uno no quiere reconocer que tienes un problema y siempre hay gente que va a estar ahí a tu sí, lado amor. apoyándote jarrándote, oye si puedes vamos y mira lo que logró con Yolanda Andrade que que, que además la vemos también guapísima que sí se hizo algo en la cara, pero se ve guapísima. Sí, se incluso quitó las bolsas, sí, ella ¿no? dijo, ella ¿no? Dijo? que fue sí. con, que se hizo un, un, un tratamiento facial y que le quitaron como 15 años de de, de edad. Oye, pues voy a ir es que, que me diga como... cuál es porque me urge verme de de veintitantos. Sí, ¿cuántos años Pero añoscita? tienes 28 tú, ¿no? no ¿Cuántos años quita? 15. Como 15. Ah, no, pues sí, me, pero, me pues voy si a ver de 25. Pero si tienes 30 vas a quedar de 15. Ah, no. no no, ¿Tampoco me va a quitar los años, tengo. Ah, y lo pienso, dice: ¿Cuántos años? Yo, yo cumplo 41 en septiembre, que voy a hacer mi fiesta como la de Julio César Ah, invitas a Sí, pero así, de, así en ¿no? Selecta, ¿no? ¿No? Sele se 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 selecta. Bueno, selecta ya quisiera yo tener a la crema innata del, del espectáculo como Julio sí, César de Chávez. ¿te ¿Estarás de acuerdo que hace mucho no veíamos una fiesta, ah, independientemente de la pandemia, por supuesto, en donde eh, estuvieran reunidas tantas personalidades tan importantes y tan llamativas, tan polémicas para un, una reunión festejando estos 60 años que además... Creo que el caso del señor Julio César Chávez, como el caso de Yolanda Andrade, cuando logras estos casos, vamos a llamarle de éxito en, en superar alguna adicción, se ven mucho mejor porque ya valoran lo que, todo lo que fue caer en el, en el hoyo del, y en las garras de las adicciones. Ahí está, por ejemplo, también el señor, eh, que obviamente él no fue a esta fiesta, pero el señor Carlos Bonavides o Car Carmen Campuzano, que con el tiempo, cuando ya finalmente logran eh, superar su problema de adicción. Se concentran mucho en ellos, se concentran mucho en su bienestar emocional, físico, mental y los ves muchísimo mejor. El señor Julio César Chávez, yo eh, confieso que pensaba que era mayor, pero no se le ve. Se ve uh -huh. súper bien conservado, se ve delgado, se ve como el atleta y obviamente, aunque ya el tiempo nos pasa factura, la verdad es que se sigue viendo impactante. Y él es de las personas que, como también lo comentas, ha ayudado a muchísimos famosos a salir de esos problemas. Sí, a salir de esos problemas. Sí. Y pues, ¿sabes quién estuvo su hijo, Omar? No. Omar Chávez, no vi que compartiera nada en sus redes sociales y se supone que ya hay una buena relación. Incluso. En la última pelea que tuvo Omar, la cual por cierto perdió, eh, me dijo que ya tenía buena relación con su papá y que precisamente por eso no quería dar entrevistas, porque ya no quiere estar eh, 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 distanciándose de su papá, entonces que por eso se limitaba ya no dar entrevistas, por eso ya no iba a subir nada de lo que él pensara en sus redes sociales, porque aceptaba que había cometido un error y que ahorita estaba muy bien con su papá, entonces no estuvo en el festejo, quién sabe. Ojalá que sea un poco como nada más parte del proceso del, del eso, a lo mejor que, que no es que tengan problemas pero que están sanando la relación, ojalá que sea solamente eso y no que otra vez hayan tenido algunas diferencias y que estén distanciados, ¿no? Pensemos que también a veces la familia cuando no necesariamente quieren ser mediáticos le hacen festejos más íntimos, no lo sé, pero ojalá que sea solo porque es parte del. Ojalá del, del que sí, ¿no? ojalá que sí, le mando un beso a, a Omar que además es, muy, es un chavo bien simpático, ¿eh? Muy simpático que es mi querido Omar. Oye, vámonos con otro es un, un nombre muy polémico que es Cristian Nodal y este romance que tuvo con Belinda que ha ah, como nos ha dado de qué hablar y segura estoy que lo seguirá haciendo y es que Belinda decidió poner tierra de por medio después de este rompimiento, ya sabemos que Cristian Nodal tiene una nueva relación. Y, y Belinda, pues, ha dicho que tiene una relación con un compañero actor ahí de, de, esta, de, de esta serie que está... De bien, ¿la, ¿Ya la viste? No la he visto. Está buena, no. ¿Eh? Sí está buena. Sí está buena. No cambiar, Los primeros oye. capítulos creo que son súper importantes porque si no, no le vas a... Si la ves ya... Des, no, no vas a entender. O sea, sí tengo que verla desde sí, el principio. Sí, desde el inicio sí, porque la algo escuché que, ver. que si no, como que te enredas y entonces... Está eso... muy enredada, por eso te digo, sí. tienes que ver desde el principio completamente y con muchísima atención para que puedas entender... Qué es lo que realmente sucede y quiénes son los que manejan Eden. La voy a ver porque, además, ahora que ya me quitaron Betty la Fea. <laughs> ahora que casi escupes el café. ¿De dónde la quitaron? De, de Netflix ya bajaron Betty la Fea del, del, de la ¿Por plataforma. Qué? Pues es pues que no. es de. Pues no lo sé, pero pero ya la, incluso se hizo viral que de repente los usuarios pues, este, grababan el videito de que la estaban buscando en la, en la plataforma y les aparecía este video, ya no está disponible en el streaming. Y entonces se hizo viral el que bajaran del, del, del Netflix a Betty la Fea. Independientemente de que, de que les pueda gustar o no, pues es una de las historias que, que a través de los años sigue ahí vigente. Ay, a mí no, no me, me gustó mí, la fea más bella. A mí, a mí la verdad es que ninguna, pero fíjate cuántas, cuántas versiones. No, la fea ha tenido? más bella sí está buena. Sí. La de Angélica o sea, sí Vale está con, con Juan Soler. Oye, que por cierto, todos los días llego con, ah, con, con, con Jaime Camil. Ah, con Jaime Camil. ¿Por qué dije Juan? Ah, pues sí, también sale Juan Soler. ¿Sí? No me confundan. Sí, el galán es Jaime Camil y luego llega Juan Soler y hacen el triángulo amoroso. sí, 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 es yo, sí veo, yo sí veo las telenovelas dices. No, sí las viendes perfectamente. Incluso me acuerdo que fui a, a nos invitaron, cuando estaba yo como reportera, nos invitaron a, a la a una grabación a Acapulco, donde precisamente se encuentra con el personaje de Angélica vale con Juan Soler ah, ahí. Ah, que se me hace en que estás de extra por ahí en, en, <laughs> en la, escena. En Te la vamos playa, a un beso a Juan Soler, que ahí siempre que llego al estacionamiento de imagen lo veo y sí, pues sí. Así se alegre el día. Con razón cada vez veo que te estacionan más cerca del foro 2. Casi, casi en puerta me si, estaciono si. del foro a ver si, si lo veo, si, pero si. bueno. Oye, ¿y a qué vino todo esto? <risa> <risa> ah, de Belinda, de Belinda. Estábamos hablando de Belinda. De, de la serie y de que habían bajado. Exacto. Que dio una entrevista y pues ahí, ahí dio, bueno, dio primero la entrevista a una, a a una la revista. una revista en España. Exactamente, y después... Eh, ya habló sobre pues esta relación. No dice exactamente relación nodal. Pero pues sí da a entender que está muy arrepentida de haber dejado su carrera por, por seguir, pues, algunos meses, ¿no? un cierto tiempo. a, a Cristian Nodal en todas las presentaciones que él tenía, y lo dijo de esta manera. Porque yo creo que no sé, pensé que otras cosas en mi vida, a lo mejor eran prioridad o le di importancia a otras cosas que realmente no valían la pena y, y pues uno comete errores y hay que tener pues la humildad de saberlo reconocer. En este caso yo me desvié un poco, pero pues el camino ahí está y, y nunca es tarde para retomarlo y para reencontrarte y para entender qué haces aquí, a qué vienes cuál es tu misión. Y yo siento que de repente me perdí un poquito porque pensé, sí, que otras cosas a lo mejor eran más importantes o tenía ciertas... Eh, cuando eres, cuando eres pequeñita, a lo mejor tienes como ese sueño de, de toda mujer, que pues de repente quieres, eh, no sé, darle prioridad a ciertas cosas que, que no que lo más importante es esto para mí y en este momento lo tengo más claro que nunca. Pues ahí está eh, Belinda haciendo estas declaraciones que justo en el, en el video que aparece en, en los 40, porque de ahí sacaron esta entrevista, la pregunta era sobre porque ahora se le veía más volcada en su carrera y entonces ella reconoce que había cometido eh, algunos errores no tal vez haciendo referencia a esta otra entrevista en la revista Vogue donde ahí sí propiamente utilizando los términos españoles dice hola la, la poposía <laughs> y, este, y ahí sí digamos que lo reconoció como más directo no, no que no que se haya equivocado según lo que ella dijo primero en la revista no que se haya equivocado en tener una relación con nodal sino en cómo eh, lo cómo se expuso de manera mediática o de manera pública y las consecuencias a las que esta eh, toda esta eh, cosa de los medios los llevó ya en esta otra entrevista es un poco más general donde dice si sí, yo cometí errores tal vez en un momento de mi vida me fui a, a otros caminos, Gracias. haciendo tal vez referencia a que estaba pues enamorada y no se dedicaba tanto a la música y cometiendo esos errores pues dejó de lado su carrera. Sí, no y aparte, hijo es que es guapísima, muy, es guapísima muy, y él se ve guapísima, pero sí yo creo que ya también, eso de que diga me arrepentí, pues no, porque también bien que le gozó, le claro, disfrutó. Entonces, sí. como que tampoco viene al caso estar diciendo, ay, es que esta relación sí, sí. Eh, me arrepiento porque perdí eh, el enfoque de mi carrera. O sea, tampoco pasaba nada si Belinda dejaba sí. de cantar. <laughs> sí, la verdad es que canta súper lindo y yo siempre lo he dicho. Creo que a Belinda, eh, a través de los años, lo que le ha faltado es una una dirección en cuanto a cómo llevar esa carrera, porque el talento lo tiene la chava tiene un ángel impresionante tiene un carisma, tiene un conecte con la gente, su relación con los medios siempre ha sido de altas y bajas más bajas que altas, porque sí, siempre ha sido la corretiza, un poco de rispidez, solo cuando se da la oportunidad de ella de eh, dar este tipo de entrevistas, y ahí es donde viene la crítica de por qué hablas fuera de tu país y cuando vienes aquí no hablas de esas cosas pero más allá de eso, la verdad es que Belinda tiene un talentazo impresionante Impresionante. Muchas quisieran tener su voz. ¿Qué es lo que le ha faltado a Belinda? El que alguien realmente dirija su carrera como pues para llevarla a esa, a ese seguimiento. Ha tenido buenos éxitos en el pasado, pero hace ya algunos años que no, sí, que no, no graba. Que no. Entonces creo que también eh, sí tal vez no pasaba nada si, si, si decía esto, pero sí creo que es importante señalar que las cosas del corazón aquí no debería de, de, de mezclarlas con su carrera. Lamentablemente, los dos eran personas o son personas famosas. No, y además sabe que eso sí. le va a llegar a, a Cristiano Dal, ¿no? Y que entonces, pues va a causar polémica. Y bueno, pero pues bueno, es Belinda. Exacto. Oye, muchas gracias a, a toda la gente que nos escribe, que está con nosotros. Mira, Erika García Alonso, Erika, te mando un beso siempre presente. Es que mi mamá me regañó porque me dijo que, esto, que se ve que no alcanzo a leer y que me ponga los lentes. Ah, Entonces, yo ya me voy a traer los lentes. Dice Miriam, hola a todos. Es que me cuesta decir por nombres y saluda a todos, a todos los hermosos amigos del chat, bendecido día para Jessy, Roy y equipo. Eh, Liz Munguía, gracias. Masha, gracias. Adrián de la Barrera, les mando saludos, Jessy y Roy, gracias infinitas por su trabajo tan hermoso y profesional. Gracias por tenernos al día en la noticia del espectáculo. Gracias. Gracias, Adrián, te mando un beso. Alberto Maqueda, muy pero muy buenos días, Jessy y Roy, saludos a todos. Eh, Tortillita pascualita, ¿qué sucedió con Manuel José? Lo invitaron, ¿o él se invitó solo para ejercer su derecho de réplica? A ver, acláranos eso, Roy. ¿Qué onda? ¿Qué a, a pasó de primera ayer? mano, Miren, en de primera mano nadie se invita solo. Eso sí es un hecho. Nadie es como que llega y a ver, yo aquí, este, ¿no? Yo que soy el coordinador de invitados les puedo decir que tenemos tres filtros, principalmente que es todo un equipo que es eh, el jefe de información que es Osiris Carvajal, por supuesto nuestro conductor titular que es Gustavo Adolfo Infante, nuestra productora Laura Flores y yo vamos checando como la cuestión de los invitados. En esta en este caso que además Gus estaba de vacaciones a Manuel José se le hizo la invitación para ejercer su derecho de réplica, en ocasiones él también solicita ese derecho, pero si ninguno de nosotros está de acuerdo, nadie viene por sus chones, ¿no? Entonces, este ya que ya estamos en Facebook ya se pudo, entonces ah, ahí no, para bueno. que empiecen a ponernos sus comentarios ahorita los, los checamos, entonces eh, se le hace la invitación como a, lo, a las personas que han visto sentadas ahí en, ese, en esa silla, el, el mismo caso de cuando pasó lo, de, lo del innombrable Sergio Mayer, también todo fue consensuado con las personas que tenemos que estar de acuerdo para recibir a estos invitados que somos varios en el equipo y bueno, pues lo de Manuel José él venía, sabes, venía como con un, esta venía como con la espada desenvainada venía como a la defensiva, como de ¿qué me van a preguntar? quería hablar con los conductores media hora antes de, de la entrevista para... Ah, pues lo cancelado, para no, pues este, <laughs> Para un poco él explicar lo que traía. Sí traía documentos, pero la verdad es que creo que se fue mucho con su sustento de yo no tengo que demostrarle nada a nadie, este, y pues entonces como, pues como para qué, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta específica, se le extiende la invitación, como a cualquier otro, a ejercer el, el, el derecho de réplica, que bien dice Gustavo, es el pues principio bueno. básico del periodismo. ¿no? Ok, sí, u, Sí, Gus. Sí, <laughs> sí, Roy. Eh, dicen no te enojes, no te enojes. No. Norma Padilla, nada como la versión original. La Angélica Vale es demasiado exagerada. Miriam, no me gustó la Vale. Ok, Armando López, gracias por lo que me dices. Te mando un beso. Eh. Ya estamos en Facebook, eh, Angie, esa Belinda tiene muy inflados los labios de su rostro, los labios, los tiene los muy inflados, ¿sí? yo la veo muy guapa. Bueno, y, y ella nunca niega que se hace cositas, eh, o sea, ya lo, lo ha aclarado muchas veces cuando habla de operaciones, dice, bueno, pues yo ya estoy más allá de eso y si me quiero hacer algo, me lo hago. Eh, Liz Munguía, chicos, dejen su like para que cuando Gus regrese les ponga estrellita a Jesse sí, Roy por, por haber cuidado el programa, el changarro, tú sí sabes, Liz. A ver, vamos a ponerle aquí y García Alonso. Eso siempre pasa. Dejas familia y demás por alguien que no lo vale. Eh, Angie, error. Al menos disfrutaste ese error y pone signos de pesos. Eh, <laughs> no, pues hay que disfrutar. Qué mal. Entonces. Consta que, que nos... yo no soy la única que le está diciendo. ¿Para eh? qué nos arrepentimos? Eh, ¿Qué ah, pues sí. Lo, no le arregló sus dientitos. No se los arregló. Acuérdate que no le quiso no, dar. No le quiso dar para, para, el, para el dentista. Ay, le, yo la voy a mandar a. Donde me lo hicieron los míos, bien, bien lindos. <laughs> bien preciosos. <laughs> Oye, bueno, vámonos con, con, ya, con ese tema que, por, por supuesto, es muy delicado y muy indignante. Y que ojalá de verdad se acabaran eh, estas imágenes, estos ataques a las mujeres, esta violencia en, en contra de, de todas sí. las mujeres. Porque la verdad es que tú ves el video, eh, querido Roy, es indignante. O sea, da un coraje terrible, una. Un ataque a una mujer que, que no se puede defender. Y además, cada que lo ves te provoca la misma reacción. Hay ciertos videos que de repente los repites y los repites y los repites en las redes y te dejan de causar impacto, porque ya son tantas las sí. veces que lo ves que eso sucede. Pero en este caso no. En este caso, este, este momento en el que la estrangula y, y le presiona con la con la con la rodilla, la silla para ejercer presión, de verdad que, que, que impresión, qué indignación y qué impotencia, sobre todo para Mónica en esos momentos, no para la actriz Mónica Dosetti, que es la, la, la víctima que impotencia en esos momentos, pero además también las circunstancias que las habrán, que, que, que los habrán llevado hasta este, hasta este momento en el que el hermano pues ya tal vez no quiere cuidarla o tal vez en desesperación, no, ya, la verdad es que ya no sabes qué creer, porque eh, también a raíz de que se abre esta investigación y que las autoridades, este, Dicho sea de paso, el día de ayer, terminando este programa, eh, se da a conocer un eh, comunicado de prensa por parte de la Fiscalía uh -huh. de Morelos, donde más que, más que comunicado es un boletín en el que se menciona que ante las, ante las imágenes difundidas por eh, Carlos Jiménez y el video que ya se había hecho viral, decidieron eh, las autoridades ir hasta el domicilio de Mónica en Tepoztlán en Tepoztlán Morelos que es, eh, estamos viendo ya estas imágenes que justo son compartidas por la Fiscalía de Morelos y ahí reconocen que se encontró a Mónica Dosetti, a su madre y a su hermana y que incluso a su hermano que les facil, eh, José Dosetti su hermano que les facilita la entrada a este domicilio, a esta vivienda y que ahí se les hace una entrevista a, a, a todos para comenzar la investigación. Uh -huh. Y fíjate que Triste eh, Roy, desafortunado, sobre todo porque eh, a veces eh, podemos decir, pues obviamente ya la, las pruebas están ahí, está el video, claramente se ve cómo ejerce violencia en contra de ella. Este video, dicen, lo grabó un vecino uh -huh. eh, porque pues... Evidentemente no era la primera vez. Eh, se tiene entendido que, que vive ahí eh, con, con, este, con su hermano, pero que también estaba su mamá, estaba la hermana, y que, bueno, todos coincidieron en que no iban a levantar eh, una denuncia porque se dice él es el que pues es el sustento de, de la casa y de la familia y tristemente pues, pues no, se no se puede hacer nada, no quieren hacer, eh, ejercer ninguna acción legal en contra de, de José Dosetti que es este tipo que, lo, que vemos eh, como está lastimando a su propia hermana y bueno como familia ellos decidieron que no iban a hacer nada, sin embargo las preguntas es bueno y las autoridades y la fiscalía de, Mo de Morelos en realidad no pueden hacer nada. Es que muchas veces te topas con esa, pues vamos a llamarle esa burocracia y todas esas trabas en las que cuando una autoridad debería de actuar de manera inmediata porque hay un video que es, pues es una muestra está clarísimo. clara exactamente de, 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 un, de un delito de una falta de las cosas que ellos de, de alguna cuestión grave que está sucediendo en contra uh -huh. de una mujer es lo que muchas veces se ha tachado eh, Jess de que lamentablemente ya tienes que llegar eh, muerta para decir es feminicidio y cuando para es, que te hagan caso para que te hagan caso y cuando es un intento de feminicidio como en este caso pues se van más por la palabra intento es un intento y mientras entonces mientras vamos a investigar pero es que no le podemos sentar este ningún una responsabilidad porque hasta que hasta que no chequemos bien con las investigaciones y el perita, pero si estás viendo en el video que está sucediendo eso, pues sí, claro porque aparte hablaron con él, o sea, imagínate es para que hubieran llegado y claro. lo hubieran detenido al tipo, o sea, sin mediar palabras, es más, sin mediar palabras sin necesidad de, de que cuando hay estas pruebas que son tan claras sin necesidad de una denuncia, Ron. Claro. No, o sea, sí. Porque a lo mejor hay, hay muchas veces que las víctimas pues están bajo, bajo amenazas o tienen miedo o están sentenciadas a que les van a hacer algo si denuncian y entonces es precisamente por eso que, que no lo hacen. Claro, y además, mira, incluso, eh, porque también hablando de la justicia ahora con todas estas cuestiones de la presunción de inocencia, y sí, claro, se le puede eh, hacer una presunción de inocencia a alguien mientras no se le compruebe completamente que uh -huh. es responsable, sí, pero mientras ahí es donde aplica la parte preventiva, la parte de no puedo dejar a dos personas juntas cuando estoy viendo que una de ellas les está golpeando a otra, pues entonces los separo, lo detengo y ya investigaré mientras, claro, tú eres inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Exactamente. Pero mientras te separo de la, de la víctima. Ahora, ¿no? inocente, pues no, porque en ese caso se está, se ve que está el video ahí tratando de hacerle, de hacerle daño. No es lo que yo digo. O sea, debe haber un cambio en la legislación de que, ok, no hay denuncia, pero está clarísimo el video donde le estás tratando de hacer daño a tu propia hermana. Se detiene al, al tipo. Claro, y, y más ahora, justo porque no es solamente eh, y recordemos que esto ha cambiado con, 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 todas est con todos estos movimientos. Ya no se maneja solo como un intento de homicidio, sino es un intento de feminicidio. Porque estás atentando ante la vida de una mujer, y esas son las cosas que deberían de ir eh, cambiando si justamente queremos que el movimiento vaya más allá y mm, realmente sea claro. esa justicia, que claro, eso es lo más o, importante. O sea, sobre todo cuando hay ese tipo de pruebas, sí. eh, Roy, cuando hay ese tipo de pruebas tan claras, los videos que, que no es de que ah, no, se ve que a lo mejor le, le jaló el cabellito. No, no está clarísimo <laughs> sí, de que exacto. tiene un acuerdo y que la, i, le sí. intenta ahorcar cuando hay esas pruebas como autoridad que tendría que haber un cambio de legislación o, o, o otras leyes no sé lo que se tenga que hacer pero pero cuando ves estos videos es llegar al sitio Agarrar al, al, a este tipo Que está tratando de, de matar A su hermana y ya después platicarás Con la familia pero en ese momento se detiene Ese tipo exactamente porque incluso eh, Porque no era la primera vez No eso es está la primera vez incluso por eh, algo ayer, lo Comentaban que este video ya te Tendría unos dos meses de haberse uh -huh, grabado ¿sí? Y que no había sido público Fíjate de dos meses a la fecha Cuántas veces no habrá sido eh, Mónica agredida, violentada. violentada Vejada y que tal vez no podía Decirlo por la razón que tú quieras por miedo porque él es el sustento por, porque a veces las familias muéganos, así somos también y, y nos ponemos a defender lo indefendible todas esas cosas pueden ser ciertas pero también hay algo que eh, nos comentaba un abogado que es que esto se sigue de oficio justo porque eh, es un intento de, de feminicidio, estás atentando contra la vida de alguien y ahora estás atentando contra la vida de una mujer. Oye, Erika García Alonso nos dice, Ey, sí, la van a seguir investigando y tiene vigilancia en su casa. No lo han dejado este caso y van a decidir si aún en contra de lo que dice ella lo van a llevar a juicio. Si sí, no hemos dicho lo contrario, pero no es posible ¿eh? que, que, que esté ahí el tipo que la trató de matar. Exacto. Es lo que no estamos de acuerdo. Es que no, no es de que sí si ya, ya vieron que el, no Mónica Dosetti no va a poner una denuncia. La familia eh, lo quieren tener ahí. Ya nos vamos como autoridad. No. Está bien, va a seguir la investigación, pero no es posible que el tipo este siga viviendo bajo el mismo techo cuando intentó matar a su propia hermana. Claro. Es lo que no no tiene sentido, no tiene lógica. Incluso mientras duran esa, esa, investigación o mientras se continúa con las entrevistas, no sabemos, no sabemos, y esto solamente es una, una, eh, una suposición, no sabemos si tal vez estén amenazadas, por ejemplo, seguramente ¿no? que tal vez les digan a ver ustedes calladitas y dicen que todos muy contentos, porque si no ya verán cómo les va. O sea, no sabemos cuando estás con un depredador o con alguien que te hace daño, no sabes del grado de manipulación que tiene sobre ti. Y estas fueron las palabras de Uriel Carmona, el, el fiscal precisamente el fiscal general de Morelos que, que habló respecto a este caso, que, que ojalá se haga algo Ajá. y pronto. Eh, tuve la oportunidad de, de conducir a un equipo de la Fiscalía del Estado al domicilio de esta persona. Estuve personalmente verificando el estado de salud de Mónica. La persona que en apariencia en el video se ve agredida, no denunció ningún familiar, nosotros iniciamos la investigación a partir de, lo, de la información gráfica que circuló en redes sociales. En las próximas horas pues el equipo de fiscalía va a determinar si procedemos con una judicialización en contra de este, de este señor o no. Es su hermano, lo que ya sabemos que es, es su hermano, tiene una relación muy cercana estuvo la mamá estuvo una hermana estuvo la familia los médicos de la fiscalía el psicólogo y el médico legista la van a ver en estos días entonces vamos a tener un resultado en esta misma semana vamos a definir si es necesario darle eh, un, una, eh, un abrigo albergue sin embargo la mamá la hermana y ella misma eh, dijeron manifestaron este, estar a gusto estamos ahorita otorgando medidas de protección vamos a dirigir oficios a la comisión estatal de seguridad pública Vamos a, vamos a valorar, si es necesario, la, la, el uso de un brazalete de emergencia. Sin embargo, anoche mismo, cuando nosotros intervenimos, llegaron los familiares. Entonces, ella está cuidada, no está sola, no está sola con el hermano, que es la persona que aparece en este video. Pues bueno, ojalá que no se deje. Ojalá que no se deje, uh -huh. ojalá que haya justicia, ojalá, sobre todo, que Mónica Dosetti esté bien, ¿no? Que tenga una una seguridad física, mental, Ojalá. emocional, porque si no y si, si o sea, si esto fuera solo un, un, un acto aislado, que lamentable, ¿no? Pero si esto es algo que ha estado viviendo ella por no sé cuánto tiempo, mientras ha sido cuidada por su hermana, que por su hermano, uh -huh. qué infierno debe de estar pasando sin poder decirlo, sin poder hablarlo. Así es, oye, y fíjate que precisamente eh, siguiendo con este tipo de, de situaciones donde la mujer es, es violentada o, o es acosada y, y lo hemos visto ya en muchísimas, eh, querido oro, en muchísimas ocasiones, pues uno de estos casos también muy polémicos sin duda son las, las denuncias y, y las acusaciones que enfrenta Coco Levi, que es además director general de videocine y que está por estrenarse la película Mis Reyes contra Godines 2 y que precisamente fue una producción de, de videocine. Que, que incluso estaba leyendo que, que no iba a haber alfombra roja que no de iba hecho, a haber, se canceló exactamente que se no iba canceló. a haber alfombra roja precisamente para evitar más polémica y para evitar cuestionamientos también se entiende que, que obviamente los actores igual no quieren hacer este tipo de, de pues de, de conferencia o de alfombra roja porque no quieren enfrentar a los medios de comunicación que seguramente les van a preguntar sobre qué opinan de Coco Levy que él como director general de videocine y que esta película está hecha por videocine, pues seguramente va a haber cuestionamientos de ese tipo, ¿no? Claro, y además es muy lamentable que un proyecto, fíjate qué salada están las Mis Reyes contra Godines, porque primero Pablo Lyle, ¿no? En, en, la, uh -huh. en, la, en la primera parte y luego todo lo que surgió con él, y ahora eh, todavía no se estrena la dos y ya eh, cancela estos eventos porque de hecho este lunes... Eh, el lunes que acaba de, de pasar, el lunes de esta semana, había eh, programados unas entrevistas uno a uno con algunos medios de comunicación y parte del elenco de eh, Mis Reyes contra Godines. Nosotros teníamos incluso una entrevista pactada eh, por la mañana del lunes y de repente les, nos avisan que se cancela uh -huh. ¿no? y, y bueno, pues no, ah, dicen, pero nos vemos el miércoles en la alfombra roja. Y se cancela. Todavía me llegó el, el correo del de, de, lunes, justamente me llegó el correo de la alfombra, confirmo la asistencia y ayer me mandan correo. de lamentablemente se cancela y envían un, una, un anuncio de que se había cancelado la, la alfombra roja seguro para evitar esto qué mal para el proyecto qué mal para la productora porque VideoCine es una de las de las distribuidoras y productoras pues probablemente más, más exacto aquí de, de cine mexicano y qué lamentable que ahora se, se esté manchando por esta situación exactamente pues el elenco se pronunció precisamente al respecto de todo lo que está sucediendo eh, con Coco Levy director general de VideoCine y mostraron este comunicado de prensa a través de las redes eh, sociales y dice a nombre del equipo de mis reyes contra Godines queremos decir alto y fuerte lo siguiente reprobamos categóricamente las acciones de todos aquellos que desde su posición de poder ejercen o han ejercido cualquier tipo de abuso la materia prima de nuestra industria cinematográfica son las historias en la creación de estas historias participa mucha gente, productores, directores, actores, escritores, asesores y ejecutivos. El cine es un arte de colaboración creativa. Quien abusa de cualquiera de las personas que integran el equipo de una producción nos afecta a todas. Quien se aprovecha de los sueños de alguien para violentar nos priva de sus historias. No sabemos de quién nos hemos perdido por culpa de estos abusos. ¿Qué voces no hemos escuchado? ¿Qué historias nos habrían contado? Hoy decimos ya basta, no queremos perdernos de una sola más. Y bueno, hablan precisamente de las víctimas que se han pronunciado y a las que no le han hecho. Les queremos decir que les creemos y les agradecemos que, con su valentía, además de inspirarnos, nos ayudan a abrir y a profundizar la conversación, a exigir que se haga justicia y que ocurran cambios urgentes en nuestro país. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo. En esta película y de presentárselas próximamente Y bueno, obviamente eh, Les dice a las víctimas que no están solas Que las apoyan, que les creen Y, y haciendo evidente, obviamente eh, Pues que no están con Coco Levi en este, en este problema en este, Y en esta exacto. polémica Y además seguramente porque una de las, de las actrices Que forman parte de este elenco Es justamente Regina Blandón Quien hace poquito, que además de compartir El, el comunicado hace poco Hizo eh, pública un, una eh, Pues una experiencia de, de abuso en su infancia que incluso tuvo ahí como algún malentendido con, con con su padre el señor Roberto Blandón que él decía que no era así como que como que quiso minimizar pues es que puso el, en duda puso en duda a su propia hija ya después parece que hablaron y todo esto, pero bueno ella ha sido una de las eh, principales también activistas de, en, en cuanto al medio del espectáculo que ha defendido a las mujeres que ha estado en contra de los feminicidios. Tal vez incluso no fue propiamente eh, el equipo de prensa quien haya cancelado las actividades, sino tal vez las actrices se levantaron y dijeron a ver no va, no podemos quedarnos callados ante esta situación y si bien no queremos uh -huh, dar entrevistas uh -huh. porque lo que haya sido es importante decir que no estamos de acuerdo con ese tipo de abusos, ¿no? Y que se entiende además, claro, ¿no? y, y desafortunado porque como tú dices una, es una película que seguramente le, le va a ir muy bien. Sí, está muy buena la película. Sí, está muy divertida. Oigan, claro, y cambiando sí. de tema, platicaste con Lucila Mariscal que ella está muy bien, que nos dio muchísimo gusto verla recuperándose con otro semblante, ¿no? Sí, con otro semblante. Fíjate que he estado en, en constante contacto con Lucila Mariscal tanto todo el mes que estuvo en, en, en Guadalajara, así, des, obviamente a raíz de esta operación en el que le ponen una, una cadera de titanio para ya poder caminar hasta su regreso aquí a la Ciudad de México. Ella eh, justo fue el, el viernes pasado cuando ya eh, regresó aquí. A, a la ciudad, el jueves, perdón, regresó aquí a la ciudad y eh, platicamos con ella. Ahí le, yo, yo le, le mandé unas preguntitas, aprovechando que mi compañera Mariana Cepeda andaba por allá con ella. Le dije, mejor grábamela en videíto, le mandé unas preguntitas y ella me, me ayudó a grabarla. Vamos a ver. Señora Lucile, es un gustazo verla a días de su cirugía, ¿cómo se encuentra? Pues me encuentro bien porque ya no tengo la menstruación y ya sabes que es muy molesto. <laughs> me encuentro bien. Veo bien toda la... Ahora sí que la recuperación, ¿todo bien? Sí, todo bien. Todo va bien. Todo va bien todo en popa. Y esto... El, el aparato este que no sé, no sé con ni cómo es. Pero así, este, esta cosa que traigo metida aquí adentro. Eh, ni modo que metida afuera. Ay, Dios mío. Eh, esa cosa eh, se está adaptando. Se está adaptando rápido. Eh, está tomándole cariño a mi... A mi cadera. Bueno, lo que... Donde la opción. Pues. <laughs> Imagino que tiene que eh, llevar algún tratamiento, terapias. Pues sí, te, te estoy ingiriendo muchos medicamentos. A ver si no me vuelvo drogadita caray, Porque si sí estoy tomando mucha medicina, mucha medicina. Porque cuando salí de Cuba, ay, no es cierto. Cuando salí de ahí de, de, de la sala de, de. No, la sala del, del consultorio. Del, mm. de, Quirófano. De, no, del consultorio. Okay. Del doctor. Este, me estaba informando que los últimos este, estudios que me hicieron, que fue antes de abordar el, la camioneta que me trajo acá, me salió ahí una cosa en un pulmón, oh. eh, no me acuerdo cómo se llama porque tiene un nombre muy raro, pero me salió ahí y, y, esto, y es por todos los años que yo trabajé en centro nocturno y que la gente fumaba como chacoaca. Oh hasta salía yo a regañarlos o sea, y les no, ni los veo, no sé para quién voy a trabajar, porque ni los veo, de, Luma, de la que había ahí. Man. Entonces eso te afecta. te afecta, porque era yo fumadora pasiva. Okay. Y eso, eso me, me afectó. Incluso. Y entonces ahora eh, tengo que tener mucho cuidado con eso. y Entonces me mandaron medicina para que no me diera neumonía. Uh, y, este, y me mandaron medicina para una afección. Una pequeña infección que traían en las vías urinarias. Pero también es que tiene cambio de altura, cambio uh -huh. de alimentación, cambio de todo y medicinas y medicinas y medicinas. Uh -huh. Es lógico. Claro, señora. Y finalmente, eh, ¿su casa la adecuaron para que usted tuviera las condiciones y poderse mover? Sí, me, me, me mandaron a un, una persona que se llama Antonio, que este. Que es un buenísimo ese muchacho, sabe todo, caray. De todo sabe. Uh -huh. No sé, pues la vida le ha enseñado muchas cosas y aparte le, le ha dado para aprender otras. Entonces él vino y me puso... Me modificó muchas cosas para que yo no me resbale, para que no me tropiece, para que me pueda yo este, meter a la tina del baño, porque está muy alta y así. Entonces él me, me estuvo... A, a, a arreglando todo esto para para mi bienestar personal, pues muchas gracias gusto verla, no mi vida me, me ibas a hacer otra, ah no ya nada no más era eso, <laughs> muchas gracias <laughs> Señor. Qué Muchísimas bella, gracias, qué algo, bella sí, verla así, verla sí. bien, con otro semblante, eh, después de que no se podía mover precisamente de ese sillón. Claro, y que además justo fue toda una incertidumbre, Jess, porque antes de esta cirugía ella ya tenía... Eh, programado que le dieran por parte de una fundación la prótesis e mm -hmm. incluso estaban en trámites para que eh, la anda pagara el hospital. De hecho, ya la anda estaba como... Absent. Ah, sí, iba a pagar sí, ahí. La sí, anda. sí, 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 ni? sí. De hecho, de hecho, sí, la persona que le ayuda a Lucila me dijo que lo, lo detuvieron a tiempo para que no se hiciera el pago al hospital porque entonces ahí sí hubiera sido un, un problema para Lucila que la anda pagara y que luego le descontaran las cotizaciones. No sé bien cómo está ese rollo de, de los pagos de ellos, pero eh, digamos que se detuvo a tiempo porque la prótesis no llegaba entonces es cuando surge toda esta parte en que el doctor Julio Ramos que la propia Lucila lo menciona como un ángel interviene le hace esta operación y ahorita ya está ya puede caminar ya hace sus solitos le pusieron estas agarraderas sobre todo creo que el baño es como de las cosas más uh -huh. peligrosas entonces le pusieron la agarradera para la regadera para el para el para el sanitario y algunas otras partes de su casa le arreglaron una chapa la puerta del closet Ay, para bella. que no tuviera dónde tropezarse y ahí nos recibió entonces le agradecemos muchas a gracias y gracias a Creo que regresa en tres semanas a Guadalajara para revisión. Ah, ok. Oye, muchas gracias, dice Isadora Sierra. Buenos días. Buenos días, Isadora. Eh, Bren Romero. Hola, recuerdan que en el 2005 María Levy denunció públicamente que Coco la había golpeado porque no quiso hacer una novela. Son fuertes las declaraciones, sí. Claro que nos acordamos. Eh, Tomás pellejero, ¿dónde dejaste a Bob Mash? No se le está preguntando. <laughs> está en su, su onda aquí. Narcis Álvarez. Hola chicos, buenos días, guapos como siempre. Saludos desde Guayaquil, Maite Velázquez, tómala o sea que sí le está afectando a Coco toda esta situación, por supuesto, imagínate. O oh, si sí, Ninjago, nin, ay, por favor, la fea más bella fue la peor, parodia de Betty la fea, nada. Pero no te enojes, o sea, a mí sí me gustó. Sí, enójate. Cada quien sus gustos, ¿no? Ay, por favor, te dice. Ay, por favor, viene no, no, enojado. Favor, enójense. enójense. ¿Qué eh, sería Ol la vida sin eso? Olivia Corona, gracias. Dice que les das un poema diario con esa voz. Excelente, leer, que leer. Dios te regaló. Les va a leer un poema. ¿no? Ángel Valle, Doña Lencha, mi vida hermosa. Dios le dé mucha salud a mi Lucila por todas las ocasiones que nos ha hecho reír. Ay, sí. Sí. Eh, Liz Munguía, qué señora tan entrañable, Doña Lucila. Eh, qué dice en Facebook la gente en mira. Facebook como siempre me están quedando mal están dando muy flojitos con, este comenten mucho pero dice algo pasa en Facebook sí como que no quieren escribir pero bueno dice coquis Niete, si la Beli está arrepentida pues que regrese todos los regalos costosos entre ellos el anillo así será prueba de lo que dice mientras Ah de estar arrepentida sí es pero de no sacarle más jugo a la ¿Dó, ¿dónde habrá quedado ese anillo <coughs> bueno pues incluso decían que sí se lo habría pedido de regreso porque este Cristian Nodal como el, como la tiendita Mira de la que lo venda chiquitos. y se arregla sus dientes, sí, verdad? Con eso hubiera estado, uh -huh. uy, no, con eso se compra toda la dentadura entera, <laughs> sí, porque no era de tres pesos el anillo, ¿verdad, ¿eh, Omar marciní <laughs> Nos dice Narcisa Álvarez, buenos días Roycito y Jessy, bendiciones, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Connie Toscano, mucho cuidado, la tiene amenazada. Me imagino que se va sí, a Rosetti, verdad <laughs> Angélica Zapata con tan visible evidencia y no hace nada. Yo que hasta que esté muerta, yo creo que hasta que esté muerta hace en casa. Es lo que yo me estoy preguntando, si tienen ese video, esa evidencia <laughs> de que la o sea la le está tratando de de asfixiar y aún así tienen que esperar, a sí. aunque haya vigilancia, aunque sigan las investigaciones, aunque estén afuera de su casa, una desgracia puede suceder en un segundo. Totalmente. Hoy, hoy andamos como Lolita, ya en la verdad, hoy andamos con como... Sí, verdad. Sí, ya, ya me dio a mí también. Ahorita se nos va, ahorita se nos va. Rosy Escobar dice, ¿por qué las mantiene? ¿Tienen derecho a matarle en la próxima? No sé, ojalá que eso nunca pase más Lemon Roy. Son los mejores Jesse Roy, gracias. Dice Ramona Ramírez, saludos desde Denver, Colorado, bendiciones. Andamos muy internacionales. Eli Ortiz, acuérdense de lo que se da ya no se quita y con el diablo se desquita. María Victoria López, pues si está arrepentida de verdad para que deje de cantarle al hombre y le cante al rey de reyes y señor de señores. No entendí. No entendimos pero no lo hará. Pero habla de. Pero que es como que como que le cante a Dios o algo. Ay, perdón. Ay, híjole, y este sí nos, este sí nos... Esa sí no nos la perdona. Este sí nos pasa la factura. <laughs> Perdóname, oigan, por cierto, hablando de Gustavo, eh, <laughs> hoy pueden disfrutar este video que se fue a un crucero. A ¿Ah, ver, sí, vamos no? a ver una probadita de de lo que nos mandó Gus. Temprano salimos. Del lugar donde estábamos Para venir a, a un puerto Y tomar Un crucero Hay Son cruceros Chiquitos A comparación de los cruceros De, de allá de De América Los que conocemos Los Pacific Son bastante más pequeños, estamos aquí con gorra para el sol, todo el camino llueve y llueve y llueve y llueve. A ver, vamos a ponerse el camarote, vamos a dar un paseito rápido por la... aquí está mi hijo, acostadote, saludos Gus Está ah, muy bien, eh, pues no, ya. porque voy a dar una vueltita, no quiere ir conmigo? No. que no, dice que no, que mal estamos ta, ta, aquí en el este es el pasillo ¿sí? como de película es una chica de la de, 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 de la tripulación y estoy subiendo a a la a la cubierta Esta es la parte de Arriba ¿Qué está Qué bueno eh Aquí hay un jacuzito Era Princess Cruz Otro crucerito Aquí hay un jacuzzi Es muy bueno Unas salitas de estar Aquí Vamos a la parte, okay, como a la azotea de este. Es un asoleadero. Amigos, venimos llegando. Ahí está la bandera de Vietnam. Está padrísimo. Está padrísimo. Me imaginé a Gus subiendo esas escaleras de madera, como la escena esta del Titanic, donde Jack va al encuentro, <laughs> al encuentro de Rose. Oye, pues sí, qué padre. Si quieren ver todo el video, ya lo saben, búsquenlo en YouTube, en Facebook, están todas las imágenes de, de este viaje que, que está haciendo Gus y que les estamos compartiendo unos fragmentos, pero bueno, completo. Ya está eh, en YouTube esas imágenes, las costumbres, sí. la, las tradiciones de allá, esto de. Eh, ve de este crucero, está padrísimo. Y aparte también, ¿sabes que el, el Lo natural que es como Gustavo va grabando, porque al final es un viaje familiar, pero entonces te das cuenta que no, o sea, aquí está mi hijo, ¿no quieres acompañarme? No. Entonces, <risa> <risa> o sea, esta parte en donde en donde también ves la, la, la cotidianidad, el trato con los hijos, los jóvenes, uh -huh. la verdad es que está bien padre, porque es, eso es lo que te queda como recuerdo. Exactamente, oigan, y lo que tampoco se pueden perder es este sábado a las 9 de la noche, el minuto que cambió. Mi destino, que está buenísima, no se la pierdan. Este es un avance de José Eduardo héroes Hay anécdotas, no sé si sean reales o ficticias, de que Eugenio tenía que pedir favor para ver al niño El Nopalito, por ejemplo, ¿no? Obviamente yo nunca lo vi mal porque yo Pero no tu sabía papá. y ya cuando ya nada más escuché bueno, vi cuando mi papá contestó el teléfono y me quiero imaginar cómo le habrá ido, ¿no? Este, porque Imagínate. la típica llamada de Ajá. Sí. Lo entiendo. Ok. Y también la intolerancia que tiene Eugenio, por ejemplo, para las bebidas alcohólicas. Digo, una cosa es ser alcohólico, dipsómano y demás, y otra cosa es echarse un chupecito, ¿no? Estábamos en la alberca y, y, y pedí que si sí me podían hacer una cubita. Me terminé mi cubita y pedí otra. Y entonces sí volteó y me dijo, ¿otra? Sí, buenísima la entrevista, no se la pierdan que divertida, ¿no? es súper divertido sí, José Eduardo la verdad es que es un chavo encantador, divertido eh, la forma en la que platica si haya pasado un mal rato, él lo platica de una forma tan divertida y, y por supuesto que sí fue una plática intensa en, en, en algunos momentos porque bueno era inevitable que que le preguntara sobre esta relación tan distante, tan no, tan complicada sí, que hay entre sus padres que, que yo creo en un inicio sí debe de ser muy complicado para, para los hijos cuando están pequeños, ¿no? El sí. hecho de ver a tus papás que que nomás no pueden ni verse. Pero ya conforme va creciendo, le dañó, le perjudicó, le causó algún problema, él mismo nos lo cuenta. Y es que además, eh, ahora porque ya es un joven actor y sabe cómo manejar... A, a los medios, pero seguramente en su época de infancia claro. no era nada sencillo el que tal vez eh, mamá hablara mal de papá o que, o que no lo dejara o que todas estas cosas que a veces suceden en estas relaciones en las que, como el propio Eugenio lo ha comentado, no podía ver a su hijo y que a lo mejor, pues sí, José Eduardo siempre ha estado agradecido con Omar Fayad el, el esposo de Victoria Rufo, pero que eso no lo hace más sencillo para un niño que no entiende qué es lo que sucede a su alrededor, ¿no? Exactamente, oigan, y a las diez y media en memoria, del minuto que cambió mi destino también una muy buena entrevista que además el señor Jorge Ortiz de Pinedo que está en esta labor siempre porque era ayudar a la casa del actor y que se han unido muchísimos comediantes eh, en esta ayuda y, y es de aplaudirse querido Roy porque he visto al señor Jorge Ortiz de Pinedo que, que no suelta esta labor tan, tan loable y, y que es de aplaudirse y de, y de reconocerse porque sabemos las condiciones desafortunadamente en las que está la casa del actor. Sí, incluso él trabajando a distancia, porque ya no, no, ya, no, no ya no vive aquí porque el, el, la altura de la Ciudad de México con esta enfermedad que él tiene después de de, de, de fumar tantos años y, y tan de, bonita casa que, que tiene tan, aquí sí. y luego y entonces obviamente él trabajando a distancia se pone a organizar o, y obviamente recibe a los compañeros comediantes ya llevan dos eventos con comediantes y ahora está eh, próximo a tener otro con eh, Mario Iván Martínez. Todos estos eventos lo es íntegro para la casa del actor que como sabemos la ha pasado difícil porque la anda no les ha pagado lo que corresponde a la parte de alimentos, de medicinas, y que los, los ancianitos actores que están ahí puedan tener una buena calidad de vida. O sea, ¿no? pero Iván Martínez va a donar, a donar lo de la, lo de la función de su obra. Exactamente, así es, es una de estas una uno de estas funciones en beneficio de la casa del actor, y Jorge Ortiz de Pinedo es el encargado de justamente eh, tra tratar con todos estos compañeros, que incluso él lo dice de manera desinteresada porque no cobran un peso, eh, donan la ganancia de las de las obras para que pueda ir ese dinero destinado a la Y llevan dos por. funciones también que dan. Eh, de comediantes. muchos comediantes, exacto. ¿verdad? Hicieron una hace un, un mes, que fue la de las Carcajadas, ¿no? Y ahora ¿Carcajadas fue. Carcajadas con causa. Carcaj, carcajadas con causa. Y ahora fue la semana pasada otra, que también ahí se sumó eh, a, eh, Alejandro Gowell el productor, para tener Carcajadas con causa dos, y ahí ya eran 15 comediantes. Esa también se fue para la casa ¿Qué del actor. Padre. Ahora es Mario Iván Martínez quien se suma. Ojalá que se sigan uniendo más. Sí. Eh, más actores, más productores a esta causa, porque la verdad es que los que hemos tenido la oportunidad están en la casa eh, del actor, sabemos las necesidades eh, que hay, cuántos eh, ancianitos hay ahí que de verdad necesitan muchísima ayuda, pues necesitan enfermeros casi, casi las 24 las 24 horas, y además de que, que es un lugar muy grande, eh, Roy sí. ¿no? Que necesita de verdad mantenerse en buenas condiciones, pues para darle asilo a todas estas personas que están viviendo ahí y que le surge la ayuda a la casa del actor, y que ojalá, ojalá muchos se unan sí. a, a esta causa. Y que de verdad. Eh, es una casa de, de retiro súper bien cuidada tú sí. y yo que tenemos la oportunidad de conocerla te acuerdas cuando recién la estaban eh, remodelando eh, toda esta parte este terreno que les había dejado eh, todo esto es una herencia de caridad bravo Adams eh, y que obviamente a través de cantinflas y con los uh -huh. años eh, Mati Whitron hace una labor eh, incomparable maravillosa. maravillosa y cómo las iba cómo iban construyendo cada que íbamos a una cobertura nos enseñaban todos los cuartos que se iban construyendo yo tuve la oportunidad eh, cuando fallece el el señor Joaquín Cordero de entrar a, la, a, a su habitación, algunas cosas que le había dejado antes de que retiraran ya todo, le, le, les hacen adecuaciones también cuando no pueden caminar para el, el uh -huh. baño, le, le, o sea, todos esos, esos gastos. El señor eh, Humberto Dupeirón que hablábamos de que tiene esclerosis múltiple también ahí tiene sus adecuaciones, tienen enfermeros, tienen comida. Ya tiene mucho viviendo ahí. Esta también. parte esta parte fue de la Fue mi sa, vecino. Sí, fue mi vecino. Esta parte de las salas es donde los donde los viejitos actores pueden recordar o sus sea, épocas de sí. antaño y les pasan las películas. No en las y aparte actuaron. tienen un teatro maravilloso el dentro teatro. de las instalaciones donde les hacían obras sí. de teatro. Aparte me acuerdo que todo eh, en los meses de en el mes de diciembre más bien les hacía su posada a sí. los viejitos y entonces sí. la noche eh, mexicana. La noche mexicana. Sí. Pero en, en diciembre les llevaban su regalo. O sea de verdad sí. eh, que ojalá se pueda recuperar esa gran época y esa gran etapa que vivió la casa del actor que, que sí cumplía con lo que tenía sí. que hacer que sí cumplía cumplía con sus funciones y que desafortunadamente los malos manejos la han llevado a estar en esta etapa de crisis y que ojalá el señor Jorge Ortiz de Pinedo siga con, con esta labor, a pesar de que está en la distancia, a pesar de que él también está batallando con no, una sí. enfermedad, ¿no? Sí. Que, que es el EPOC, entonces sí. por supuesto que le mandamos un abrazo y esta es parte de la entrevista que verán este sábado en Memorias del Minuto a las diez y media de la mañana. Su personaje de doctor lo consagra en la comedia. Candido Pérez fue un programa que arrasó con los ratings de esa época. Pero la medicina es real. Es un tumor eh, pegado al corazón, en el pulmón izquierdo. Y está, creemos que es cáncer por la forma. Le borra la sonrisa. Me cigarro casi me mata. Vas a vivir. Jorge Ortiz de Pinedo. En memorias del minuto que cambió mi destino. Este sábado, 1:30 pm. En Imagen Televisión. ¿Es a la una y media o diez y media? La de memorias es diez y media. Eh, dice Elizabeth Cázares, gracias. Adrián de la Barrera, no voy a cantar, no sé por qué insistes en que quieres que cante. <laughs> ah, Armando es? López. El no, es que dice que, que sea. como no está Gus, que cante el, yo ah, entonces en el lugar de Gus. Canta el zapito. Armando López, me encanta el minuto que cambió mi destino, Gustavo. Hace excelentes entrevistas. Eh. Isadora Sierra, eh, Manuel Hernández, no, Manuel Hernández dice, no hay aquí madurita, no sé qué, qué estás preguntando, Manuel, no sé. <laughs> Anda ligando. <laughs> Anda ligando, aquí creo que te equivocaste de chat. Eh, Guille, es triste porque el fundador tenía grandes sueños y expectativas para quienes lo necesitan y ver en lo que ha terminado la casa del actor, qué triste, de acuerdo. Eh, aquí me olvidaron a mí en Facebook, ¿eh? qué groseros. O sea. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya no ya, te ya, ya hicieron caso? El, ya ni el hola me dirigieron. Qué feos. Dice Elizabeth Cázares, el de Vero sí me encantó, estuvo muy, muy bueno. Está bien, dice Manuel Hernández, está bien, no se enojen chicas. Pues no, Manuel, es, es una falta de respeto que estés aquí ligando. Vete a, a otra plataforma, hay varias, <laughs> hay varias donde puedes ligar. Sí. pero aquí desafortunadamente no se puede hemos <laughs> llegado al final de este programa muchísimas gracias por haber estado con nosotros mañana los espero a las 11 de la mañana y ya saben a través de mis redes sociales en Twitter porrasgil en Instagram Jessica Gil porras gracias querido Roy muchas gracias Jess nos vemos a las 3 de la tarde en de primera mano con mucha información de los espectáculos ya saben que les encargo mi Instagram rollitos porque ya si sí, poquito a poquito ahí me van ayudando a subir el numerito y gracias porque soy muy feliz de estar contigo gracias pero yo más. Muchas gracias, que tengan un buen día y los espero mañana.